Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy. Hoy voy a hacer unos cojines. Voy a cortar una tela. Esta está en doblez. Aquí mide 48 centímetros por 47 centímetros de ancho. Esta tela se llama gobelino. Es muy bonita para hacer cojines. Voy a pasarle aquí en la orilla, pues pasarle una puntada de zigzag. O puedes pasarle también la máquina de Over y ya me quedan así con un bonito terminado estas dos orillas. Ya que tengo las dos partes con el orleado, ahora le voy a poner un cierre invisible. Este cierre lo tenemos que abrir y lo vamos a pegar así abierto con los dientes hacia arriba. Y la cabecita del cierre hacia abajo. Vamos a cambiar el prensatelas de la máquina por el prensatelas para coser el cierre invisible. Este tiene así dos canalitos y por ahí pasa. Sacamos la hebra de la bobina a que nos queden las dos hebras juntas. Y vamos a acomodar los dientes que me quedan ahorita del lado izquierdo a que me queden aquí en el canal del prensatelas. Todo lo voy a coser ya con una puntada recta. Se cose a todo lo largo del cojín. Ya que terminamos de coser un lado, ahora vamos a coser el lado contrario. Vamos a fijarnos que nos quede bien parejito el cierre, cuidando que no se salga más de un lado o de otro. Que me quede a la misma medida. Lo puedes prender con unos alfileres para evitar que se mueva. Y así lo vamos a llevar a la máquina a coser igual que cosimos el anterior. Ahora vamos a meterlo en el canal del lado derecho. Igual lo voy a coser aquí a todo lo largo del cojín. Ya que me quedan los dos cosidos, voy a cerrar el cierre. Subimos el cierre y mira qué bonito nos está quedando. Muy bien, ahora lo voy a voltear por el revés, que quede bien parejito, y vamos a cerrar los costados. Esto los voy a cerrar con un centímetro de costura y con puntada recta en los dos extremos. Aquí ya estoy usando el prensatelas universal, rematando muy bien las orillas. Ya que están cosidos los dos, ahora les puedes pasar una puntada de zigzag o los podemos llevar a la máquina de orleado para que nos quede con más bonito terminado. Aquí mira, también corté la punta del cierre. Y todo me va a quedar así parejito. Con esto evitamos que la tela se siga deshilando y nos queda muy bonito. Aquí ya tengo los dos lados con over, corté el cierre y vamos a abrir el cierre. Podemos recorrerlo un poquito a que salga el péndulo. Ya que salió, lo vamos a ir abriendo. Bajamos el péndulo para que se abra este cierre. Y por aquí voy a voltear ahora esta costura por el lado derecho. Que me salgan muy bien todas las esquinas. Y este cojín me va quedando así, mira qué bonito. Lo vamos a planchar para que nos quede todo muy bien. Mira, cuando subimos el cierre, realmente no se nota nada. Solamente va a salir este péndulo. Voy a hacer el cojín utilizando una tela. Esta es una tela de organza que tenía. Puedes utilizar organza o puedes utilizar una tela de forro. La vamos a cortar a la medida del cojín
dejando un margen de costura. Esta también está en doblez y voy a cerrarlo con puntada recta. Solamente voy a dejar un espacio sin coser para poderlo voltear. Ya me quedó cosido, lo voy a voltear también por el derecho, por esta abertura que tengo, teniendo cuidado de sacar muy bien todas las esquinas. Ahora, por esta abertura que tenemos, vamos a ponerle este relleno para cojines. Este a mí me gusta porque no trae pedacitos de hule espuma ni nada y quedan muy suaves. Vamos a introducir aquí el relleno a que te quede de lo cómodo que tú quieras. Puede quedar más relleno o menos relleno. Aquí sí va a ser la cantidad a tu gusto, pero que se sienta pues pachoncito y muy cómodo. Lo vas metiendo y lo vas acomodando a que te quede así muy comodito. Ahora ya que está relleno, esta abertura la vamos a cerrar. Vamos a doblar aquí lo mismo que dejamos de costura y lo puedes prender con unos alfileres para que sea más fácil a la hora de cerrar. Este lo puedes cerrar en la máquina y lo vas a llevar a pasar aquí una costura. Mira, ya me quedó aquí cerrado. Este lo puedes cerrar a mano. Lo prendo con unos alfileres y lo voy a cerrar con una aguja y con hilo al color de la tela. Primero voy a pasar una puntada para que ahí me quede anudada la hebra y voy a dar pequeñas puntadas. Esta puntada la conocemos como punto atrás. Aquí sale la aguja. Hago una puntadita un poco atrás y voy a continuar. Con esta puntada lo voy a cerrar igual hasta el final. Ya en el final voy a rematar aquí haciendo una lazada para que se haga aquí un nudo y poderlo recortar. Puedes dar dos vueltas para que te quede bien firme y ya vas a recortar toda la hebra. Ya me queda cerrado. Y listo. Estos son muy cómodos porque ahora, mira, lo voy a poner dentro de la funda. Nada más lo meto, cierro el cierre invisible y ya me queda el cojín. Si se ensucia o requieres cambiarlo, pues nada más lo quitas y vas a lavar muy bien la funda. Y así me queda ya este cojín, que es la funda y el cojín, me quedó en la parte de adentro. Ahora voy a hacer otro. Aquí tengo yo un cuadrado, este mide 35 centímetros por lado y voy a hacerlo también orleado todo alrededor porque esta tela tiende a deshilarse un poquito. Voy a utilizar dos cuadros de la misma medida. Esta tela que estoy utilizando ahorita azul se llama loneta y es muy recomendable también para hacer estos cojines. En este voy a redondear las esquinas. Puedes utilizar una tapa, la ponemos y solamente mira, dibujo así a que me quede redondeada la esquina. Lo mismo voy a hacer en las cuatro esquinas. Ya que tengo aquí las cuatro, ahora corto una tira al sesgo. Esta tira mide 5 centímetros de ancho. Puedes cortar las que necesites porque voy a ponerlo todo alrededor del cojín. Esta es la manera en que se juntan para pasar aquí una costura. Ya que me queda así cerrado, mira, lo abres y te va a quedar toda la tira continua. Las puntas que quedaron se las podemos recortar para que ya me quede todo parejito.
que me quede bien planita. Esta costura la puedes planchar. Ahora voy a usar un cordón para poner aquí en el centro. Puedes usar del cordón que tú quieras. Yo tengo este que se llama trapillo y este voy a usar. Voy a cambiar el prensatelas, voy a poner este prensatelas, es para coser cierres. Ponemos el cordón, doblo la cinta al 10 que me quede el cordón en el centro. Y lo voy a coser con una costura recta, que me quede lo más pegadito posible en el cordón. Así de esta manera lo voy a ir cosiendo a todo lo largo. Voy a necesitar la medida que tenga todo alrededor del cojín. Así, mira, ya me quedó. Ahora lo voy a coser. Puedes ponerlo en el centro. Y vamos a coser justamente en la costura que tiene este bies y en la orilla del cojín, cuidando que quede abajo de donde me quedó el orleado. Lo puedes prender todo primero con alfileres, todo el contorno, los bordes de las esquinas, vamos dando vuelta al bies. Como está al bies, mira, da la vuelta muy bien, siguiendo la forma que habíamos dibujado. Bien, de esta forma voy a prender todo alrededor. Ya que lo tengo todo prendido, ahora lo llevo a la máquina de coser y voy a coser justo en las mismas puntadas que yo tenía para que no se note otra costura. En la misma puntada que le había pasado ya el pespunte para coser el 10, sobre esa es en la que tenemos que ir cosiendo de nuevo. Cuando ya llegamos al final, aquí lo que voy a hacer es que doblo una parte hacia abajo y la otra encimada también un poquito, a que me queden así un poco cruzados. Vemos la medida que vamos a necesitar y puedes recortar ya el excedente que te está sobrando. Aquí puedo sacar un poquito el cordón para que no me quede muy grueso el borde. Este, como es de trapillo, sale muy blandito, muy ligerito. Voy a sacar aquí unos centímetros y lo recorto. Vuelvo a acomodar el bies como estaba. Y aquí lo detengo y sigo cosiendo hasta juntar con el otro extremo. Y listo, ya me quedó cosido el bies aquí en todo alrededor. Mira, cuando queda volteado se va a ver esta orillita y queda mucho muy bonito. Ya que está todo alrededor, ahora voy a poner la otra parte de la tela encima de este. Igual lo voy a prender a que me quede en la misma costura que tenía. Todo alrededor. Si gustas, lo puedes silvanar o lo puedes ir prendiendo. Es más fácil por el frente, que ya tenemos aquí la puntada de la máquina y el hilván anterior. Y así lo prendo todo alrededor. Ya que está prendido todo alrededor, lo voy a llevar de nuevo a la máquina y voy a dejar aquí un espacio sin coser para poderlo voltear. Aquí yo me ayudo poniendo unos alfileres así paraditos. Esto quiere decir que este espacio no lo voy a coser. Voy a coser igual con el prensatelas para cierre en la misma costura que ya tenía, con puntada recta
todo alrededor. Ya cuando llegamos al final, aquí sí voy a rematar la costura dando unas puntadas de reversa para que me quede ya terminada esta costura. Y aquí me queda una abertura que es por la parte donde voy a rellenar este cojín. Aquí voy a recortar las puntas del biez para que no me quede el borde muy grueso. Las vamos a eliminar y vamos a voltear ya este cojín por esta abertura. Lo volteamos todo por el derecho. Mira qué bonito queda este con el ribete en la orilla. Es una forma diferente del cojín. Sacas muy bien todo el ribete de alrededor. Y aquí me queda esta abertura. Por aquí lo voy a rellenar y después la vamos a cerrar. Puedes comenzar con el biez tanto en una esquina como en el centro. Esto es a tu gusto. En cualquiera de las dos exactamente igual. Ya que está planchado por la abertura, vamos a introducir también aquí el relleno para el cojín. Igual vas a poner la cantidad de relleno que tú quieras para que te quede a tu gusto. Lo relleno y lo pachoncito que está. Mira, ya que me quedó aquí pachoncito, este lo voy a cerrar por aquí. Lo puedes prender también con unos alfileres. Y este cojín lo voy a cerrar con puntadas a mano. Aquí voy a utilizar yo un hilo del color de la tela y una aguja. Y voy a coserlo ahora con una puntadita casi invisible. Paso aquí primero la aguja para que el nudo me quede escondido. Y voy a ir tomando un poquito en la pura orilla de la tela del cojín. A donde me quedó el biez. Y aquí voy a dar puntaditas muy pequeñas. Estas no van a salir a la parte de atrás. Mira, es un puntito nada más y sale. Te queda tan orillado que casi casi queda invisible. Y en la parte de atrás no sale el hilo. Con esta puntada voy a cerrar todo lo largo de esta abertura de este cojín. Ya cuando llegas al final, aquí también lo vamos a rematar con una lazada haciendo un pequeño nudo para evitar que se descosa después. Puedes dar dos lazadas y ya lo recortas. Y mira qué bonito queda. Prácticamente no se nota y este cojín nos queda así. Es muy bonito y está muy cómodo. Este cojín es el que tiene el ribete con biez en todo el contorno. Ahora te voy a mostrar otro. Está igual la funda del cojín y la funda que voy a rellenar. Este la voy a rellenar con este tipo de bolitas. Se llaman bolitas de unicel.
También le llaman bolitas de unicel para relleno. Y con estas voy a rellenar esta funda. Esta me quedó así más larga y ahorita vas a ver cómo me quedó. Ya que lo rellenas con la cantidad de esferitas que tú quieres, también aquí lo voy a doblar en la parte de arriba, hacer un pequeño doblez y lo voy a prender con alfileres. Este lo voy a cerrar a máquina en lugar de cerrarlo a mano para evitar que las mismas esferitas estén saliendo. De esta forma me va a quedar mucho más seguro que te quede bien rematada la costura. Y listo, ya me quedo aquí cerrado. Ahora aquí voy a abrir la funda del cojín y vamos a introducir aquí este cojín que es de esferitas de unicel. Lo cerramos y mira qué cómodo y qué lindo me quedó. Este también sirve cuando tenemos personas enfermas para evitar que se hagan llagas. Mira, aquí ya los puse en el mueble de la sala. Así es como ya me quedaron estos cojines terminados. Luce muy bonita la combinación de las dos telas, una estampada, una lisa, que se ven muy coquetos. Ay, esta brujita de la maceta de mi hijo me encantó, miren. Se las presento, se llama Dino y ahora anda disfrazado de Halloween. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. ¡Adiós!